Ahora sí que debería haber cambiado el flujo del agua. Se supone. No, espérate. Las flechas no se están moviendo, las flechas rojas. Pero voy a intentar ir al revés. Cada vez que me atacan, esto cambia la dirección. No, no puedo. La dirección del agua sigue en la misma dirección. Eso que ha activado, ha debido activar algún aspersor o alguna cosa. Tengo que poder hacer a sitios nuevos, si no, no tendría sentido. Salto, Zora. Uy, casi. Ahí no hay nada nuevo. Por aquí. Ah, claro. Ahora que he activado lo rojo, tengo que volver a la primera sala de todas. Es lo único que puedo hacer. Porque había... Ahora tendré que cambiar el flujo en la primera sala de todas. En las personas del principio, sí. O sea, en el molino original, en el que estaba antes del todo, me falta dar me falta darle cuerda, digamos. Me falta girar el... una de las... de las válvulas. Aquí. Esa de ahí. Y no puedo llegar utilizando las flechas de hielo. Las flechas de hielo las necesito para... Me pregunto una cosa. ¿Qué pasa si hago esto? Nada, vale. Tenía que intentarlo. Sin estar dado el agua no puedo hacer ahí nada. Necesito girar primero el rojo. Tengo que... Si paro... Un momento. No. Espérate un momento. Aquí, ¿esto por qué no tiene presión? ¿Hay alguna otra...? No tengo que... No tendré que activar alguna movida roja en otro nivel también. Espero que no. Espero que no me esté saltando un paso. Porque el amarillo tiene potencia... Ah, no, pero el verde, por ejemplo, cuando lo di ya directamente tenía potencia. Aquí no se ve que se mueva nada. En la tubería esta. Porque ahí ya no puedo llegar. Tendría que estar activado... La idea es que tendría que estar activado esto. Independientemente de que esto esté activado o no. Me falta por hacer algo. Me falta por hacer algo. Y no debería tirarme tan a lo loco. Vamos a ver. Esa tubería no tiene nada. Esa otra... Tampoco. ¿Por qué ninguna tiene animación? Creo que tengo que ir al de abajo del todo. Creo que tengo que ir al piso inferior. Aquí me tiene que faltar algo. Porque aquí tiene animación esto, pero había una válvula en medio que no sé si giré ya o no. Muchas gracias. Aquí que decía que no servía para nada, las flechas de hielo seguramente sí que sirvan. Aunque aún no sé cómo. Pero ahí tengo que poder llegar, no puedo llegar. Bombuchu, me vio al final. He intentado matar a todos los enemigos y no ha pasado nada. En esta sala, ¿qué había? El otro jefe. Que me da las flechas de hielo. No lo entiendo. A ver, mi idea es que por aquí no pasa. Tengo que activar este. No puedo ampliar el agua. Bueno, vamos a tener los servidores del chat. Como el culo, guay, guay, estupendo. Parece que... Ah, claro, el W... No, el... Había algunos premios o alguna pollez en Twitch. Todos los sábados.
Me gustaría cambiar el horario de los live streams a alguna cosa que no haya más eventos en Twitch a la vez. Pero el problema es que la semana la tengo ocupada siempre. Ah, puede ser. Vamos a probar eso. Los puentes Octorrocks. Pero los Octorrocks no respawnean. Oye, ¿qué coño? Vamos a ver. Talla, no me hables. No estoy de humor. Tú, Octorrock, puede ser lo que me han dicho. Mátame, me da igual. Congélate. ¡Oh! Congelar cosas. Porque nunca me acuerdo que esto se trata de congelar cosas. Buen salto, Link. Buena hostia, Octorrock. Esto era lo que me faltaba. Y aparentemente es en esta dirección. Vale, bien, ya está, ya está, ya está. Ahora puedo volver al principio. Ahora todos los pasos intermedios deberían estar hechos. Bien. Vale. La salida, por favor, creo que es por aquí. No, esto lleva corriente al revés. Ahora es cuando. Esto también brilla porque hemos hecho ya lo del segundo piso. Lo había hecho desordenado porque se me había olvidado. En los dos sitios. Se me había olvidado congelar cosas para hacer. Para cumplir mis propósitos. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, bien. Bien, 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 bien. La primera parte ya por lo menos está hecha. Bueno, todavía técnicamente no. Pero casi. Qué buen salto. A ver, por favor, este templo no me gusta nada. Quiero terminarlo cuanto antes. Podría ser peor, ya digo, podría ser peor, pero lo de las corrientes de agua sigue siendo una putada. No, demasiado pronto. Agárrate la orilla, me da igual a cuál. Pero agárrate. Se nos está acabando el mundo. Vamos a llegar al segundo día ya. Por Dios, creo que también el fiasco de los castores ha tenido algo que ver. Tassi. Madre mía. Que al pelo va siempre esos saltos. Agárrate, que tienes en contra de los bordes. Me tengo que destransformar. Zora. Manos de mantequilla. Tocas la guitarra, por amor de Dios. Yo juraría que tendrías un poco más de destreza con las manos, pero vale. Toma un descanso. Paso de ti, Mikau. Joder, con los puñetos. Como saltan de cabeza, saltan menos. Y yo intento saltar de lado para adelantarme al. Plataformeo. La cámara me traiciona un montón. A ver, venga. Otra vez más. El siguiente taxi. No mires abajo, cámara. Mira a lo que quiero ver. Bien. A ver, por Dios, Link, agárrate. Bien, 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 bien. Una victoria personal. Ahora, ¿de verdad hemos hecho todos los pasos intermedios? Sí, esto tiene fuste. Esto tiene fuste. Se ha pasado el día. Y ahora, para eso estaba lo del gancho, que no sé por qué me lo he desequipado, pero me lo voy a volver a equipar. Súbeme. Bien. Todo activado, lo cual ahora tengo que desactivar el amarillo, porque que estén a la vez el rojo y el amarillo no nos vale para nada. Se paran. Se contrarrestan uno al otro. Pero bueno, progreso, progreso. Además, sube el nivel del agua por haber activado los dos. No sube el nivel del agua. Es que claro, lo del nivel del agua que suba me lo he inventado yo, me parece. A desactivar el amarillo.
Guay, 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 guay. Y ahora puedo hacer a otras cuatro, a otras dos, creo, salas que no podía ir antes. Ahora hay un problema logístico. ¿Cómo? Ah, no, sí, eso se ha vuelto a activar. Pero me falta una plataforma. ¿Cómo vuelvo a subir arriba? ¿Eso está suficientemente bajo como para poder...? No. Ah, espérate un momento. Eso, esa persona es independiente de la energía principal. Bien. Cago en... Vale, vale, vale. Dejarme en paz. Date la vuelta, por favor, me estorbas. Hijo de puta, si no la ha visto venir. Dame la espalda. Esos son chetos, a tomar por culo, utilizaré mi rango superior. Mikau, boomerangs. Estoy a tomar por culo de lejos. Que te follen, Mikau, tío, no es tu día. Definitivamente no es tu día. Tú, vuelve a bajar. Me cago en tu padre, te congelo. Puta. ¿Ahora qué? Creo que está incrustada en la pared. Sí, lo está. ¿Ahora qué? De verdad, macho. Qué gente, es que hay gente con la que no se puede. No se puede dialogar. Link, Link, Link. Eso no ha sido... ¿Por qué te has pasado de rosca? Mikau, me vas a llevar a los sitios porque hay mucha agua. Pero paso de ti, ¿no? Me he enfadado, o sea. No eres razonable. A ver, baja, plataforma. Y esta vez no voy a hacer el salto largo, que eso me ha jodido. Puto plataformeo súper específico. A ver, ahí está el chorrito. Apunta, Link, no te salgas del váter, bien. A ver, Mikau, no te caigo bien y tú no me caes bien a mí tampoco, pero tenemos que llevarnos bien porque hay que entrar en nuevos sitios, en las zonas verdes ahora. Por aquí hay una puerta, Mikau, no derrapes. Ahí, está más bajo de lo que pensaba. Buen trabajo, Mikau. Claro. Déjalo, déjalo, ya a la siguiente vuelta. A partijar, macho, que se monta el solo. Rupias, hermanos. Voy a ir con esto activado solo por si acaso. Me sobra la magia. Ya digo, aquí, en este juego se utiliza magia para muchas más cosas que en el... que en lo que hay en Ocarina, pero aún así... tienes muchos más jarrones de magia por ahí repartidos para que no te falte. Esto de aquí lo voy a explotar. Ah, vale, no me cubre mi super escudo mágico. Pues solo queda hacer un salto Zora. Lo ha conseguido. Ahora, a ver qué había que hacer aquí. Plataformeo, ¿eh? Es obligatorio. Espera un momento, si congelo eso de ahí... Si congelo eso de ahí dejará de caer agua, imagino. Esto parará. Las plataformas pararán también. Lo cual, ahora mismo, pues como que no me viene bien. Vamos... Yolo... Ah, vale, también me puedo parar en eso, pensaba que no podía. ¿Para qué quiero parar? Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. He visto una cosa muy bonita. A lo mejor quiero pararlo para poder hacer esto con más tiempo. Pero bueno, creo que puedo. Mira, qué derrape. Ven conmigo. Se ha un hada, por cierto. Que se me ha olvidado otra vez equiparme lo de las hadas. Pero es que tengo los huecos llenos. A ver, hada, en el gancho momentáneamente. Aún hay alguna hada en esta sala, por Dios. Espero no haberme saltado ninguna en alguna sala anterior. ¿Dónde estará? Me atrevería a decir que debo matar a todos los enemigos.
Tú ven aquí. No. Espérate, todavía queda uno. Ven aquí, no corras. ¿Por qué? Dos, tres de repente están respawneando. Lo cual significaría que no es por aquí. He matado a todos, aquí no pasa nada. Por Dios. Están respawneando. Esto definitivamente no es la respuesta. ¡Cámara! No. Hija de puta. Bueno, pues nada. Lo que tú quieras. No voy a congelar esto todavía. Ah, tengo que hacerlo para parar esas grandes de ahí que no había visto, pues estaban detrás de las otras aspas. Esto no ha sido la mejor idea del mundo. Corre, plataforma, vuelve. Cabrona. Tienes aquí como los hámsters. ¿Puedo ver algo a simple vista? No. Las hadas estas van a ser mi ruina. Vale, a ver. Puzzle temporizado. Con un montón de aspas en medio que molestan. A calcular más o menos... ahora. Y esto sigue... o sea, se va a parar siempre de la misma manera. Vale, lo de hacerlo temporizado... no valía para absolutamente nada. Se para siempre. Link, tío, deja de tirarte de cabeza las cosas. Aprecio el entusiasmo, pero eso es pasarse. Vas a intentar saltar de cabeza hacia ahí también. Pero siguen faltando aquí hadas. Espérate un momento. Dicen que me suba al molino. Coño, no, es que hay un cofre. Vale, vale, vale. Y puedo ir por aquí porque ahora está parado. ¿Puedo inclinarme por aquí? Bien. El Zor ahora mismo no hace falta. Gancho. Ojalá hubiera más huecos que solo tres para objetos. Para lo que te tienen que decir las hadas... hubiera utilizado el C arriba también para poner otro objeto más. Que en todos los templos necesito cuatro objetos siempre para usar a la vez. ¿La he cagado? No. ¿Puedo venir por aquí? Sí. Bien. Es más, si hubiera parado esto antes, lo del plataformeo no hacía falta ni hacerlo. Pues me puedo subir al aspa central. A ver, por favor, Link, no te tires de cabeza. Bien. No se ha cerrado la puerta, mejor. No quedan más, ¿verdad? No quedan más, vale. Y en esta sala sí que hay, como era de esperar. ¡Ajá! Las balanzas. Hola. Agua que cae con flechas de fuego. Vale, espera un momento, porque esto había que pensarlo. Creo que lo primero que voy a hacer es tirarme abajo y conseguir flecha y magia y cosas. A tu triple en la magia, que no falte. ¿Y estos sean flechas porque es distinto? Sí. Bien. También puede haber matado a las gelatinas que solamente respawnen. ¡Oh! Esto va más profundo de lo que pensaba. A ver, abajo. Una por aquí. Que tengo que coger buceando, como puede ser de otra forma. Ven conmigo. Y esto es la otra parte de la balanza por la cual no puedo subir porque está ocupada. Bien, no he fijado cuántas hadas ha dicho que llevo, pero ahora en cuanto coja la siguiente lo comprobaré. ¿Aquí abajo hay algo? No. ¿Algo más? No, vale. Veamos el puzzle entonces. Esta tiene que estar arriba. Esa tiene que estar abajo. Entonces tengo que hacer abrir esa. O sea, tú. Solo que respawnearás además para tocar los huevos, ¿no? Ah, voy a romper todas las cajas por si hubiera alguna hada escondida en las cajas. Que no sé si ocurre, pero por si acaso.
respawnea. No eres nada, bien. He roto todas las cajas que había, creo que sí. Por asegurarme, ya digo, es que lo de las hadas no te puedes fiar. Un momento, tenías un amigo a tu lado. Muere. Ignórame y sé invencible por eso. Vale, a ver si esta vez no me descubre el tío ese. Es más, puedo hacer lo que creo que puedo hacer. Puedo subir por aquí, puedo subir tranquilamente por aquí. Lo cual hace que eso baje, ¿verdad? Es más, esto era la entrada. Esto baja si me coloca también encima suyo. No hace falta... Ah, sí hace falta el agua. ¿Dónde está el agua aquí? Probablemente encima de esa. Efectivamente, vale. Aquí no me arriesgo. Voy a usar las flechas de fuego. Me está viniendo el bicho. Me cago en tu puta madre, bicho. Ven aquí, ven aquí. Ahí. El agua pesa más que yo y puedo subir hasta aquí arriba. Esta parte estaba clara. Ahora, esa es la que tengo que pensarla ligeramente. Esa la tengo que activar seguro. Tengo que estar ahí encima. Pero para eso me tengo que subir primero, si no, no voy a poder. Y ahí es... Tengo que activar las dos, tengo que activarlas todas. No es tan difícil, pero antes... ¡Ah! Aquí siempre puedo venir. Voy a activar primero lo verde. ¿Debería activar primero lo verde? No, voy a entrar primero, ver qué hay y luego volver. A no ser que sea un mini jefe. Vale, a ver. Es esta sala de antes. Lo verde, claro, no está activado. Vale, es lo único, es lo último que falta para hacer. Vale, bien. Se habrá desactivado esto. Se habrá vuelto a congelar. Se ha vuelto a congelar definitivamente. No hace falta descongelarlo para nada. Tengo que subirme en esta plataforma antes de hacer nada, no hacerlo desde aquí. Y este lo tengo que hacer después. Vale, la trama es que si lo hago demasiado pronto, la cago. Aunque siempre puedo utilizar las flechas de hielo, pero bueno, si cuanto menos magia gaste, mejor. Aunque no es que me vaya a faltar, esta sala literalmente está llena de puñetera magia. Vale. Ya hemos llegado... Bueno, espérate, no lo voy a celebrar tanto, que aún queda dar un salto ligeramente grande. Vale. ¿En esta dirección? Sí. Bien. Puñeteros bombuchos. Seres infernales. Malnacidos. Vale, esto sí que aumenta el nivel del agua. No, no. ¿Por qué no aumentas el nivel del agua, juego, solo para darme la razón a mí? Para variar. Vale, veamos. Voy a ponerme las flechas de hielo, que es la mecánica de este puñetero templo, y voy a ver si puedo ignorar al bombuchu. Probablemente no. No sé llegar. Creo que tengo que congelar al bombuchu. ¿Respawneas? Dime que respawneas. No va a respawnear, ¿verdad? Es que quiero ese cofre. Bombuchu... No vas a aparecer, ¿verdad? Le he cagado. Espera un momento. El Zora es más alto. A lo mejor llega. El Zora, tú sabes estirar los brazos, ¿verdad? No eres como el Gorón. ¡Hombre! Sí que su... ¡Oh! Sabe estirar los brazos. Como pensaba que era como el Gorón, que es un poco inútil y no le gusta estirar los brazos. Hada, por Dios... Onceava. Perdón. Undécima. Seguramente sea la última de aquí, pero bueno. Bien, en esta sala no quedan más. Ahora el problema, pequeño y ligero, es que no sé qué pollas tengo que hacer. Porque ya me he vuelto a extraviar.